Actualmente se está reurbanizando la Plaza de San Juan de Dios, donde estaba el antiguo hospital y que en la actualidad está el Mubel. Bueno, pues recuerdo que hace unos años, cuando se publicó el libro Menudas Historias, uno de los argumentos que se empleaban era que el fraile que hay en la lonja de Capuchino, recordando a Fray Rafael de Vélez, se había confundido y por algún motivo que desconocemos, se había instalado allí un fraile de la Orden de San Juan de Dios. Es decir, en aquel caso escribíamos una menuda historia que se titulaba Traslademos al fraile. Bueno, pues resulta que ahora mismo se dan las circunstancias propicias. Se está reurbanizando la Plaza de San Juan de Dios. Es el momento de coger la escultura del supuesto Fray Rafael de Vélez y trasladarlo a la Plaza de San Juan de Dios, que es donde debiera estar, dado que allí estuvo siempre durante mucho tiempo el Hospital de San Juan de Dios. Para Fray Rafael de Vélez, en la lonja de Capuchinos, habrá ocasión de que se haga otra escultura dedicada a Fray Rafael de Vélez. Sin duda, el fraile más importante de la orden y sin duda el fraile tan interesante para Vélez Málaga, puesto que llegó a ser arzobispo de Santiago de Compostela y una auténtica dignidad eclesial, de que se haga otra escultura, se encargue algún escultor de aquí o en algún momento se hará algo que sustituya aquel espacio que ahora se dejara libre. Pero sería justo, sería lógico, sería el momento que el Fray Rafael de Vélez, de la monja de Capuchino, se trasladara a la Plaza de San Juan de Dios.